El director de mercados del municipio de Aguascalientes, Israel Díaz, señaló que para que pongan en operación un servicio de valet parking, este tiene que tener un espacio para estacionar los autos, ya que de lo contrario no se le podría dar el permiso para esta acción, señalando que algunos de los que operan en la ciudad en donde no hay estacionamientos se les denomina acomodadores. Sí, mira, nosotros cuando se da un permiso a un estacionamiento y tiene servicio de valet parking, nosotros lo tenemos como acomodadores, así dice nuestro reglamento, acomodadores. El tema de los acomodadores pues, no tiene un costo, solamente tenemos que tener que su registro, su IFE, su licencia de manejo vigente, tenemos que tener todo un registro de ellos. Se llaman acomodadores y así está nuestro código municipal. El funcionario municipal señaló que en lo que va del año se han retirado principalmente de la zona norte de la ciudad al menos 8 módulos que presentaban el servicio de valet parking, sin tener un lugar en donde guardar los vehículos, haciéndolo en la vía pública, al tiempo que dijo, este operativo continuará. Sí se puede, sí lo pueden hacer, pero siempre y cuando sea en un predio bien autorizado, que tenga su permiso, su licencia municipal de estacionamientos, y si no es propio, puede ser subarrendado. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.